Petro regañó a los ministros en primer día del cónclave del gabinete por la silla vacía. Así lo aseguró el ministro Interior Luis Fernando Velasco en una rueda de prensa tras el segundo día de la reunión estratégica convocada por el presidente. Esta se desarrolla en la sede del Batallón de Ingenieros en Puente Aranda al occidente de Bogotá. ¿Qué dijo el ministro? Se refirió a los ruidos de un posible remesón ministerial a fin de año. Los ministros tenemos un cargo que se debe renovar cada 24 horas, dijo. Además, confirmó que están hablando con sinceridad sobre la gestión de cada uno de los ministerios y direcciones administrativas. El principal pedido de Petro es avanzar en ejecución presupuestada, tal como lo pidió en el último jalón de orejas al gabinete. El próximo año, el gobierno tiene una chequera abultada gracias a la reforma tributaria y al presupuesto, aprobado en cerca de 503 billones de pesos. Necesitamos que la plata esté en la calle, dijo Velasco a propósito del objetivo del gobierno de darle un nuevo impulso a la economía en plena desaceleración a punta de gasto público. Otra fuente que pidió reserva nos confirmó que la reunión fue contundente. Fue duro, a calzón quitado. Estuvimos hasta poco después de las 10 de la noche, dijo el alto funcionario del gobierno.